Buenos días, cuchufletillas. Bueno, llevo un par de días preparando una cosa con unos amigos y es que hemos hecho una especie de cojín donde dentro hemos metido 8 kilos de arroz. Y junto con la camiseta de porteo. Bueno, pues aquí tengo una camiseta de porteo, que es lo que va a llevar, y a su pequeño gran hijo de 8 kilos. Rellenito de arroz. Esto es un poco una venganza, cuchufletillas, de cuando se ríe porque estoy patosa, o porque no llego a los sitios, o porque me choco con la barriga por todos lados. Así que vamos a ver cómo se le da a él estar embarazado. En principio como que lo va a llevar bien, no le va a pesar mucho, pero cuando vaya pasando las horas del día ya veremos a ver si se le da también como él cree. Johnny, también gracias a mis amigos Diana y Fran, que me han ayudado, sobre todo Fran, que me ha cosido el forro. ¿Cómo que qué quiero? ¿Qué haces? Peinarme. Vale, era muy absurda la pregunta. Te tienes que poner esto. ¿Esto es? ¿Esto no recuerdas qué es? La camiseta con el... ¡Ay, que te escupo! Bueno, que no se te entiende nada. Espérate. ¿Dos? 2 minutos, tiene que ser. 2 minutos, muy bien. Cuando se ponga la cara contenta, paras, ¿eh? Cuidado, ay, gorda. Y luego un papel te repasa. Vale, ya me lo imagino. Estoy viendo ese cojín ya, que no tiene pinta de cómodo. ¿Qué que poner? Uf, un momento que soy aquí. Pero hoy no, que tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos un cumpleaños. Pues eso es lo gracioso. No pensarías que te lo iba a poner tan fácil de estar en casa, ¿no? Que encima va gente que no conozco al cumpleaños. He quedado con unos amigos para ir al centro comercial. Sí, bueno, pero con los amigos me da igual, el centro comercial luego no nos conoce nadie. Vale. Voy a ver cómo queda, porque no sé. ¿Cuánto peso hay? 8 kilos. Hay 8 kilos en arroz. ¿Cuánto pesa una embarazada? ¿Cuánto coge? Bueno, coge... ¿Normal? Sí, entre... ¿8? Sí, entre 8, 12 kilos. Vale. Yo te he puesto 8 kilos, que creo que es algo... Es algo razonable. En 6 meses, no 8 kilos de golpe. Sí, porque tu cariño ya estás en el tercer trimestre. Lo siento, joder, me van a decir todos los seguratas, cabello, ¿se puede montar la camiseta? Y le voy a tener que explicar, no, mira, mi mujer me ha dicho esto. Yo creo que estos pelitos cuando nazcan no te los tienes que quitar. Para darle el pecho. No creo que le dé pecho. Bueno. Vale. A ver, que le ha costado mucho a Fran coserlo. Ay, encima te han ayudado, ¿qué hijos de p? Enteros. Pero está muy bajo esto, ¿eh? Esto mañana... Estás ahí, ahí. ¡Quiero un bebé! ¿Te pesa? A ver... Yo lo llevo bien. ¿Sí? El niño es punto y aguda. Ay, la típica fotito de embarazada, cariño. Dale un besito al hermanito, mía. Dale un besito. Oh, ¿y tú? No, porque es un cojín vestidoso. No, tío, si parece que... No, esto no es una barriga, tío, para nada. Pero para nada. Ay, mío. Pero sí que es un bebé. ¿Ves? Y sí, ahora sí parece más un bebé. Pero si la veo un cojín. ¿Pero para hacer pis? No me llego. ¿Ah? Tienes que... Ya, pero no haces pis de la misma manera tú que yo. Yo tampoco, para depilarme. Ay, bueno, no, voy a poner el móvil. Cuidado, chicas, que estoy con el hermanito. Bueno, en realidad no hace falta que me lo des. Con que hagas una cosa que te quiero pedir. Pon. Sí. Una alarma cada hora. Cada hora, vale. ¿Y qué pasa cada hora? ¿Tengo una contracción? No. Dime. Cada hora vas a tener que ir a hacer el pis al baño. Pero aunque no me lo haga. Tienes, o sea, que ir al baño. Voy a, dejo de hacer lo que está haciendo y voy al baño, vale. Pope. Si tú lo dices. Bueno, déjate más o menos hasta 22, las 22. 23. Es que como vamos a estar en el cumpleaños. Y 12. Y media. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22.01. 23.01, ¿vale? Mira, toca que le notas el hipo. Ahí le noto el hipo. ¿Qué lo tienes de nalgas? ¡Oh! Es verdad. Esto tampoco parece una barriga, la verdad, ¿eh? Luego cuando te pongas tu... Hay que poner cosas aquí a los lados. Cuando te pongas tu sudadera. No, vamos a poner algo aquí a los lados para que se quede como más redondita, ¿no? Bueno. Ahora lo vemos. ¿Y qué ropa me pongo?
Pues y con esta barriga nada me sienta bien. Ya tienes andares de parturienta. Oye, así como vas tú, mira así. ¿Ves cómo se ríe de mí? Así voy andando yo. ¡Mati, haz en la cama! Hoy la tiene poco deshecha, ¿eh? Las cosas como son. No. Que la tiene que hacer papá y si no, no cabe, cariño. A ver si es tan cómoda como dices tú de hacer. Uy, que se me apoya el niño a dormir ahí. Fa, pues es que la has hecho muy poco. Es que la has hecho muy poco. Uy, Tamara, ¿qué vas a hacer? Mal vas a quedar en el mini. Por Bobby. Es que luego 10 meterse para adentro. Bueno, pues ya está. Venga. Uy, me chasca esto, ¿eh? Vale. Bueno, cochornetillas, nos vamos a vestir y arreglar. Que ya dentro de nada hemos quedado con estos amigos que os comentábamos. Y os voy grabando cómo va a ser el día de hoy. Va a ser muy divertido y muy entretenido. Uy, qué pelazos. Bueno, pues llegó el momento de intentar vestirme. A ver dónde puedo dejar la cámara. Aquí, yo creo. Ay, ¿qué he hecho, Tamara? Nada, no he hecho nada. Con los calcetines. Te vas a vestir así. A ver, hija, a ver. Llevo calzoncillos, ¿eh? Pensáis que os voy a dar todo así en la primera cita. ¿Necesitas que te ayude? Nada, de momento puedo. Voy a ver. Lo que no he decidido es la ropa todavía. Oye, pues Tamara, te tengo que decir que como me puedo mover la barriga para un lado y la movida para otro. Es difícil, pero es asequible. Estás haciendo trampas. Me voy a atar esto. Ay, toma, morena. Cari. ¿Qué? Estoy muy feo desde que estoy embarazado. Que no, cariño, que estás súper guapo, de verdad. Mamá. No, di la verdad. Aquí he cogido mucho peso de juzgar. No, mami. Baby, ya tú. Venga, recoge la habitación, ay, chicas. Ay, ya estoy. ¡Listo! Enseña tu outfit pre-mamá. Mi outfit pre-mamá es una sudadera que utilizaba cuando, pues antes de quedarme embarazado, porque me quedaba bastante bien. Y un pantalón, porque la barriga se me queda baja, pero se me queda aquí un poquito debajo. Entonces puedo subirme hasta arriba y luego poner la barriga. Si yo no tengo tanta tripa. Esto es un percentil 6.000. Papá, ¿a qué me lavas tacita de las manos? Fue un montón. Seguramente vaya con estos cumpleaños también. ¡Ay, me pasa esto, mira! ¡Ay, ahora lo enseño! Se me ve por abajo la camisetita. Como a mí cuando me... Se te ve la barriguita. Se te ve la barriguita por debajo. O el forro ese de los pantalones. ¡Oh! ¡Tamara, tío! ¡Te muevas! Que no cabemos los dos. Claro. Tú no haces todo cuando estamos los dos, ¿eh? Una tú, una yo. Vale. Te habrás pintado ya los dedos y todo. ¿Pueden usar espuma las embarazadas? Pues sí. Voy a quitar de aquí ya. Tamara, evidentemente te tienes que mover la puerta. Bueno, Marti, vamos a vestirte. Ay, el carro, que no puedo. Papá. Este es el que mejor te queda siempre. Que no. ¿Este? No. Papá. ¿Este? Sí, el de Miki. No, Miki no. Es más que me gusta. Vale, ¿y bufanda? Espera. Sube los pies, que si no, no entro por aquí. La de Sky. La bufanda de Sky, vale. Eso te pasa porque tú también lo vas a mover. Claro, a ver. Dos. ¿Qué suena, Mía? ¿Qué suena? Pepe. ¿El bebé suena? Mi alarma. Ay. Pues nada. Al baño. Digo yo que convenir, vale, ¿no? Me voy a sentar. Ay, cosa que tengo importante, pues que no me tengo que quitar el pantalón. Mi niña. El papá va a hacer un poquito el tontito, ¿vale? ¿Le voy a llamar? ¿Cómo le llamo? Bueno, ya he hecho pis. Me voy. Ay, voy a tirar la cana. No, tirar la cana, no, que estirar la cana. Bueno, obviamente no voy a conducir con esto. Pero voy a probar a montarme, a subir y a bajarme.
y a pisar los pedales a ver qué tal. Así que... Bueno, pues oye, ni tan mal. ¡Ay, la puerta! ¿Me toca? No, no, mira, no me toca el volante. ¡Uf! ¡Qué portazo da! Ya ve. Embrague, freno, mira, ¿notéis la luz de atrás? Freno, acelerador. ¿Alguna vez? ¡Guay! Es muy incómodo. Es muy incómodo y no es nada seguro, así que me quito la tripita. Sin tripa. Cuidado primero. Cuando es viernes. Deja pasar la vez. Sobre todo cuando es viernes. Pero tú te has portado bien. ¿Cuándo te has portado tú bien? Si llevas una semana más revueltosa que nunca te he visto. Ya ves, ¿eh? La gente le mira. Bueno, pues... ¿Dónde está pasando? Muy bien, sí, un poquito de vergüenza, pero vamos. Gracias por ese plano, Francisco. Que aunque me dé igual y tal, al principio ahora estoy empezando a pasar mal y no entro ni a las tiendas porque me van a decir que llevo ahí y tal y paso. Así que por no meter en líos ni en movidas a la gente, prefiero ir a mi bola y estar por aquí fuera mientras. Es que no sabemos más, tío, pero aquí tampoco. A ver, que eso está bien. ¿Qué dice mi marido? Dice que lo está pasando muy mal y que prefiere quedarse fuera. Yo que quería que viese ropa para mamá porque le veía un poquito justa con esa ropa. Pero bueno, a lo mejor se la tengo que elegir yo. Oye, luego le tenemos que preguntar a ver si tiene algún antojo. Es verdad. Al 70%, está 5,40. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que quieres? Tiene mi cartera, ¿no? De todas las cosas que hay para elegir, quiere eso. A ver, Mía, enséñame qué es lo que te ibas a llevar. ¿Qué te ha tocado, Mía? ¡Cau! ¡Wow! ¡Qué chuli! ¡Oh, bebé! ¡Qué mío! ¡Qué bueno! Te es de Mínico. ¿Y a ti, Martina, has elegido Elsa? Yeah. Porque Mía no quería una muñeca, quería esto. Este maletín, así que bueno. A ver, aquí tiene una cosa. Bueno, luego se la quitamos. ¡Qué bien, eh! Ya. ¡Bebé! Bueno, pues... me estoy quitando la barriga. Porque estoy pasando mucha vergüenza. Entonces, las embarazadas no pasan vergüenza. Estoy pasando algo que no pasa una embarazada. Entonces, hago las cosas cotidianas. Y, o sea, he venido al centro comercial, he visto cómo he venido hasta un centro comercial, he visto lo que subís al coche. Luego veré lo que es sentarse en una silla de este poco espacio para comer. O sea, iré probando las cosas cotidianas. Sigo yendo al baño y todo eso.
Así que, lo siento, pero es que me da vergüenza. Cuando luego esté con amigos, me dará igual, o esté en parla. Pero ahora mismo... ¿Cómo lo llevas, corazón? Pues ahora bien, no estoy pasando vergüenza porque estoy sentado, la gente no me mira. Hago así de vez en cuando y ya está. Y he pecado porque me voy a tomar Coca-Cola. Muy mal. Sí, ahora cuando pase por gay y no por Fnac. ¿Cuánto te queda para ir a hacer pis? Yo ya he ido. Yo ya he ido, yo no hace nada. ¿Pero es? Oye, por favor. ¿Qué hora es? Hola, bien. Las 4 menos 10. 10 minutitos. Uy, es que se me hacen muy cortos los intervalos estos. Es malísimo. O sea, nada, tengo. Sigue pareciendo que tienes problemas. Bueno, Johnny, ¿cómo lo llevas, corazón? Bien. ¿Sí? Sí, de momento sí. A ver, ir de compras y tal, aunque no lo he tenido todo el rato. El comer se ha dado mal. Sí, el comer no, y muy incómodo. Apretaba mucho. Dice que le apretaba aquí, digo, pues sí, una embarazada tengo hambre, también lo siente. Tengo hambre, pero me está apretando y no me deja comer más. Sí, pues eso es lo que siente una embarazada, en realidad. ¿Qué pasa en mi vida? Pues... Que en realidad eso es lo que siente una embarazada. Sí. El comercio, pues, a ver. Es estar incómodo. No es un día a día, si es verdad que pues, un fin de semana y tal, todos vamos a un centro comercial o cualquier cosa, pero no es algo... O sea, yo quiero ver ahora lo cotidiano. Me he puesto unas zapatillas fáciles. Pero, como os he dicho antes, claro, vamos a la cumpleaños, vemos unas zapatillas fáciles, de que no me ato. Pero, por ejemplo, ahora vamos a ir a un cumpleaños dentro de un rato, entonces me pondré unas zapatillas que me gustan de atarme. Quiero ver eso, quiero sentarme en el sofá, quiero tumbarme. Intentaré dormir con esto, ¿no? Debería. O sea, ¿y así me pongo 100%? ¿Qué me dices, que ando como un patito? Sí, pero es que es como que andas así porque... ¿Es la gravedad? El peso, así, y tú como que tienes el mismo. Pero porque si andas como así, le estás levantando... Es como gravedad, ¿verdad? Es como que intentas compensarte un poco. Y bueno, chicas, y vamos al centro comercial, entre otras cosas, con la intención... Estaba aquí, iba al centro comercial con la intención de comprarme una chaqueta, porque de la tripa no me cierra la verde que suelo tener yo, y porque al final siempre voy con la misma, pero es que es la única que me sienta bien. Pues no encontré ninguna con chocolatilla, así que iré tirando con la verde... Hasta que dé a luz, que ya me cerrará bien. Cuando dé a luz ya me cerrará bien. Tampoco iba con la intención de comprar nada. Voy a ponerla aquí, la cámara, y os lo enseño. ¿Ves que tengo las zapatillas? Bueno, en Primark he comprado estos pijamitas New World, que son para 3,4 kilos. Y son muy monos, la verdad. A mí la ropa de Primark, como os comento, no me gusta mucho porque el algodón como que se da de sí. Se me hacen pelotillas, pero bueno, total. Lo va a usar dos veces en realidad. Y ves, mira qué mono. Eso, porque aunque yo no soy muy partidaria de llevarles con manoplas, pero mirad, la manga se hace manopla. Y oye, pues si hace frío, le vas a sacar a la calle o tal... Pues está gracioso. Mira, os lo pongo por aquí que vais a ver mejor. Este que es blanco con letras. En negro. Ahora qué chuli, mami. ¿Te gusta, cariño? Sí, pero a mí me gusta más este. Porque la verdad, este mola un montón. Porque este que es el que os he enseñado. Este sí me gusta porque es de lunares. Es de lunares, ¿verdad? Mola un montón. Me gusta. Y este. A mí ese... ¿Qué de rayas? A mí ese no me gusta. Y estos ya los voy a poner a lavar, porque seguramente alguno me lleve al hospital, ya que pijamitas así no tenía ninguno. Y bueno, luego me he cogido... Por cierto, Tamara. Dime, ¿qué es eso? ¿El qué? Eso. Ah, que me he manchado al comer, es una guarra. Bueno. No lo digas con tanta penita. Que devuélvanse que me he cogido de rebajas... Estos pantalones de pijama, así anchitos, mola porque... Ya, perdona, vuelve. Mola porque me lo voy a llevar a la... Vuelve desde el principio. Bueno, me he cogido estos pantalones de pijama que me los voy a llevar al hospital y me molan porque parecen en realidad como tipo chándal, no parece muy pijama, ¿verdad? Uh-huh. Y son súper... Bueno, a ver, parece pijama.
Sí, pero no es el típico pijama. Sí, ya, sí, entiendo. Parece como un poco chándal, ¿sabes lo que te digo? ¿Insinuas que vas a ir a por el pan con él? Sí. No, nunca he sido de las de bajar con las pantuflas al perro y a... Bueno, cuando tenía mi tarita y vivía con mis abuelos, nunca he sido de bajar con la bata ni cosas de esas. Y esta es la camiseta, la parte de arriba, que me ha parecido muy bonita. Y así abotonada para que la pueda quitar y darle el pecho al bebé. Y tampoco me parece muy pijama pijama, ¿verdad? Verdad. No sé, a mí me ha gustado. Me ha gustado. Era de nueva colección, pero ahí estaban al 30% las cosas de nueva colección. Ahí puedo apoyar la esta en la tripa. Ay, una diadema me he cogido. Sí, una diadema. ¿A mí? Me ha costado 1,99€. Martina, tú antes eras la reina de las diademas. Guau, ya ves. Hasta que crecí ya no quería ponerse. A ver, Martín. Está chula, mira. No, no te hemos visto. Bacha. Oye, mamá, ¿me dejas un ratito a ver que me la ponga y que me diga? Para desmaquillarme, para echarme las cremas por las noches y tal. Está chula. A ver, mamá. Sí, ¿por 1,99€? Para desmaquillarte y para echarte cremas, ¿a que sí, Marti? Mirad, mirad mi maquillaje. Aquí estamos, embarazada. He montado el coche embarazado, he ido a un centro comercial embarazado, he entrado a tiendas embarazado, he comido embarazado, me he sentado embarazado y lo peor ha sido tumbarme, yo creo. He ido al baño embarazado y lo peor ha sido tumbarme, desde luego. Sí, es muy bonito, cariño. Como lo peor ha sido tumbarme, seguramente lo peor vaya a ser dormir. Así que, nada, porque ya la verdad es que el peso, pues, me acostumbro, ¿sabes? No, lo llevo bastante bien. Así que, chicas, lo siento, pero lo tengo dominado. Ando como los patitos, yo también, para repartir, como ha dicho antes Tamara. He aguantado una embarazada estando yo también embarazado. He cogido a mía. Mira la mía. Oh, mira. Me queda mejor a mí. La pareja. Casi vamos de negro. ¿Cómo haces? No se me ve la caja. Bueno, pues justo cuando iba a vestirme, ¿qué está sonando? La alarma de las 9. Voy a hacer pis, aunque no me hago pis. Pero bueno, ya sabéis, pues voy al baño y me siento, y luego me levanto. Ay. Pues ya está. Hasta las 10 no me toca otra vez. Es que, aparte de esto, o sea, las veces que me toca de la alarma es las veces que yo luego quiero ir, ¿sabes? Entonces voy un montón de veces al baño al final. ¡Ostras, eh! ¡Ay, ya está! Vamos a poner un papel para el Dani, Dani, Dani. Una, dos, sí. ¡Ya! Ay, ya, este me lo he puesto. Eso sí, ¿eh? No lo podéis negar, que con el embarazo se van a quedar las mismas piernecitas que tenía, ¿eh? ¡Buah, no! Bueno, llega lo peor. Atar cordones. Voy a decidir por tirarme al suelo. ¡Oh, me ha sonado la mano! ¿Has escuchado? Será que el manito va a sonar aquí en esta. ¿Sí? Oye,
Señores. 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 No sé si los hermanitos llevarán gafas igual que papá. ¿Ah? ¿Te imaginas que nacen con gafas puestas? A ver. Va a ser un poco difícil, a ver, sí, papá. Bueno, es que con una mano es muy difícil también. Papi. Mati. Este no me va. ¿En este o en este? En ese. En ese está bien, cielo. Papá, luego este lo dije. ¿A qué me dijiste, cielo? Que si te pones un cojín, será más difícil. Claro. Y yo no te hice caso, ¿verdad? No. Yo lo mío. Que me comprabas una zapatilla de cole de unicornio. Oh, pero no te dejan el cole. A ver. Bueno, ¿y una de luces? ¿Me vas a dejar levantarme, princesa? Una de luces, por favor. Tampoco te dejan en el cole, Martín. Sí, que me dejan mi. No, Martín. Blancas con velcro. No, no. Y básicas. A ver, déjame un segundo, señora. No te apoyes. Ah, arriba. ¿Eh? Muy coño. Mira qué nudito de zapatilla. Sí, mira ya. ¡Boom! Mira yo. A ver. ¡Boom! ¿Cómo de bien? Me tiro al suelo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Por eso a veces te pido algo de ayuda, aunque últimamente intento ponerme botas o estas o con las zapatillas. Ay, voy a poner la chaqueta. Jenny. Madre mía. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas el embarazo? La madre que lo parió. Que no viene nadie. Ay. ¿Qué tal, cumpleañero? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Bien? Sí. Estás súper embarazada. Ya me quedan horas. Te cumple uno más. ¡Felicidades! Yo, muchas cosas. ¡Felicidades! Pide que ganemos a un rojo a Barán. Coche. ¡Hala, en Madrid con uno menos! Ya no soy para la cámara, para. Me quedo con 10. Ahorita. Están usurpados la cámara, se están grabando, no es posible. Muy. El que guarda el papel para la próxima. Tengo que no se vuelve el recurso con ese papel. La madre que os parió. Ay. Eres del Madrid, ¿no? Ojalá. Mañana, ¿qué es el de cuando cierre Moisés los ojos se le coloca. ¡Mira! Bueno, cuchufletilla, pues hasta aquí ha llegado mi embarazo. Ha sido un embarazo largo, ha sido un embarazo complicado. Sé que habéis estado conmigo ahí desde el principio y que juntos hemos vivido esta aventura. Así que nada, yo ya por poco más que decir y nada más que despedirme. Espero que lo hayáis pasado bien, ha sido una experiencia chula, ha sido una experiencia guay, la verdad. No lo voy a hacer otra vez, creo que nunca, así que nada, ya sabéis, lo típico, darle a like, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.